del que se llama De las tinieblas a la luz. ¿Sí lo puede decir? De las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Hermanos, leímos este hermoso pasaje que se encuentra en Juan 8:12 y donde el Señor les dice nuevamente a los discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor está hablando en un sentido espiritual. Porque, hermanos, usted puede decir que usted ve la luz por el sol, pero la Escritura dice que nuestro ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual tiene que ser abierto para discernir y conocer que la luz de este mundo es el Señor Jesucristo. Y el Señor sabe que lo más importante y que podemos entender el hombre, el ser humano, es sobre la luz, hermanos. Cuando andamos a oscuras, pues no podemos hacer las cosas. Si usted anda a oscuras en su casa, pues yo me caigo en las escaleras, ¿verdad? Prendo la luz para subir. O agarro una lámpara para alumbrarme. O prendo un foco para ir al baño quizá en la noche. Pero uno tiene que necesariamente tener luz para poder ver, para poder hacer las cosas, hermano. Y el Señor Jesucristo nos manifiesta que Él es la luz de este mundo. Él es la luz que puede alumbrar nuestro entendimiento y revelarnos su palabra y también lo que es la salvación a través de Él. Y nos da este mensaje, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Pues fue el mismo Señor Jesucristo que manifestó delante de los fariseos, que le dijo: si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer. Necesitamos nosotros poner los ojos en el Señor Jesucristo, hermanos. Y ya no somos los mismos de antes, porque ahora andamos en la luz. Y dice la Escritura: si somos hijos de luz, tenemos que hacer obras conforme a hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay tinieblas, hermano. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, ya no debe haber ignorancia, ya no debe haber esa parte de que no conocemos. Pues dice la Escritura que ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz. Tenemos que ser, como dice la Escritura, nueva criatura. Si alguno está en Cristo, ya las cosas viejas pasaron y todas las demás cosas son hechas nuevas. Porque a veces decimos, hermano, que el diablo nos engaña o que no sabíamos, pero el Señor Jesucristo es la luz y ya no estamos en tinieblas. Claro, podemos tener errores, hermanos, podemos tener fallas, pero ya no estamos en tinieblas. Porque ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y el Espíritu Santo también nos está guiando a toda verdad, a toda justicia. Y si hacemos algo que no es del agrado del Señor, el Espíritu Santo nos constriñe y nos hace sentir que hemos fallado delante del Señor, para que podamos otros pedir misericordia, para que le podamos pedir perdón. Dice la Escritura: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, al justo. ¿Quién es el que está abogando por nosotros? El Señor Jesucristo. Hoy es un abogado, hoy es una persona, él está con los brazos abiertos esperando al pecador, pero en el día final él va a ser un juez. Y el juez ya no es el que intercede, ¿verdad? Cuando vamos a un juicio, El abogado dice: mire, es que aquí mi cliente hizo esto, pero tenemos estas pruebas, él es inocente, o él va a reponer, va a resarcir. Pero, hermanos, en aquel día el Señor Jesús va a ser juez, y el juez nada más está para dictar sentencia, para dictar una orden. Pero hoy el Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado, tanto de los que hemos entrado ya a su reino, como de los que el Señor le está ofreciendo la salvación con los brazos abiertos. Él es hoy un abogado, hermanos. Imagínense tener al Señor Jesucristo como su abogado. No, hermano, pues qué caso va a fallar, ¿verdad? Me acuerdo de ese corito: yo tengo un abogado, ¿verdad? Él nunca está ocupado, siempre me atiende. ¿Y qué más dice, hermanos? Si alguno se interesa en saber su nombre, Cristo se llama. Y, hermanos, Él es nuestro abogado fiel, y Él está en este tiempo esperándonos con los brazos abiertos y mostrándonos que Él es el camino, hermanos. Porque hoy en día la gente está buscando saber la verdad. ¿Cuántos saben que les hablo con la verdad, hermanos?
Porque muchos dicen, bueno, pues es que ya todas las religiones y todo mundo dice que tiene la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? No es ni el pastor, no es ni la iglesia apostólica, hermanos. Nosotros sabemos que la verdad es el Señor Jesucristo. Y si ponemos los ojos en Jesús, no vamos a estar ciegos. No vamos a estar ciegos. Si usted se fija nada más en Jesucristo, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en la palabra del Señor Jesucristo, nosotros no estamos más ciegos, hermano. Pero cuando nos desviamos a otras cosas, dice la Escritura, nos podemos perder. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, viene en saber que Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz en medio de las tinieblas de esta muerte espiritual, porque está establecido que el hombre viva solamente una vez, y después de esto la muerte, y después de esto el juicio, hermanos. No hay reencarnación como algunas religiones de Medio Oriente profesan, que después van a reencarnar en una vaca, y o si no, en un escarabajo y hasta no sé qué otros animales, hermanos. Pero nosotros sabemos que nada más hay una vida. Hay una sola vida, hermanos, y después de esto hay otra vida. Pero el Señor Jesucristo es el primogénito de entre los que murieron y resucitaron para venir y decirnos, hay vida después de la muerte, y yo he vencido la muerte. Y si yo resucité, también ustedes pueden resucitar juntamente conmigo. Solamente crean en mí, porque yo soy la luz del mundo, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, no hay pérdida, no hay falla si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. A veces usted se puede decepcionar del líder porque dice, no hombre, eso que es el líder. Y esto que está bien ungida la hermana o el hermano. Y eso que es líder, y esto que es el pastor, y eso que es el obispo o no sé quién, hermano. Pero tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo porque Él es la luz. Y tenemos que agradar a Señor Jesucristo. No vamos a agradar al hombre, tenemos que agradar a Dios, hermano. Y nosotros hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al que nos llamó, al que nos salvó, al que nos compró, dice, para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Antes, cuando estábamos en las tinieblas, hermanos, pues hacíamos cada cosa por ignorancia. Pero ahora que estamos en el camino, hermano, no podemos decir que no conocemos o no sabemos. Tenemos que guardarnos en el Señor Jesucristo. Tenemos esa necesidad, hermanos, de seguir ahora en las cosas de la luz. Ya no podemos andar en las cosas de las tinieblas, hermanos, porque ya somos una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y si seguimos a Jesús, no estamos ciegos. Antes no podíamos ver las cosas, ni andábamos como a tientas en la oscuridad, hermanos. Y alguien que anda en la oscuridad y a tientas, pues se va a caer, ¿verdad? El otro día se fue la luz en la ciudad, no sé qué día, estaba lloviendo fuerte. Y se fue la luz y bueno, pues de aquel lado yo andaba pues el mero centro, hermanos, se fue la luz. Ya todo el mundo sacó su celular con una lamparita y estaban tratando de alumbrarse y de ver. Las calles estaban todo oscuro, hermanos. Pero pues yo creo que los que iban conduciendo pues tuvieron que pararse o prender sus luces. Y la verdad es que pues los que estábamos en algún lugar no queríamos salir hasta que llegara la luz. Yo ya la pensé, dije, si salgo y ahí me asaltan o algo porque pues está oscuro. Nadie ve, a ver aquí, danos lo que traes. Hermanos, no estamos ya en oscuridad. El Señor Jesucristo es nuestra luz. Y hace unos momentos cantaba, ven a la luz, vida eterna Él prometió, al que en Él quisiere creer y estará ya con Él, porque así fue el anuncio que dio. Ven a la luz que te da Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Estamos en la luz, hermanos. Señor Jesucristo es nuestra luz. Tenemos que andar como hijos de luz. No más en tinieblas, hermanos. No más como éramos antes, que éramos maledicientes, que andábamos en hechicería, en ocultismo, y manifiestas eran las obras de la carne. Ahora tenemos que estar en los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Usted sabe que el fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza.
Y contra eso no hay ninguna ley, hermano. Porque ahora vivimos bajo la gracia, pero estamos que dar la, tenemos que tener la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y fíjese que dice el fruto del Espíritu Santo, no los frutos. Porque hay un hermano que dice, pues me falta nada más la paciencia, ¿verdad? A otro hermano dice, pues a mí me falta esto, hermano. Tenemos que ir dando ese fruto que es por medio del Espíritu Santo. Y alumbrar a otros a través de nuestros actos, de nuestros hechos. Con nuestras acciones, hermanos, vamos a alumbrar a otros. Porque si el Señor es nuestra luz, nosotros tenemos que resplandecer, hermano. Nosotros tenemos que brillar en medio de los demás. Y decir, bueno, pues ¿quién es este? ¿Por qué tú siempre andas tan alegre? ¿Por qué tú siempre andas tan contento? ¿Andas cantando? ¿Andas silbando? Pues ¿qué, a poco tú no tienes problemas? Pues sí, pero es que yo tengo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Oye, ¿a poco tú no pasas por enfermedades? Pues sí, pero tengo al Señor Jesucristo que me sana. Oye, ¿pero por qué tú no dices maldiciones? Pues es que yo, mis labios es para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Oye, ¿y que tú no haces esto? Porque yo busco servir y agradar al Señor Jesucristo. Estamos en esta tierra, hermanos, para hacer buenas obras y hemos sido comprados y lavados por el Señor Jesucristo para pasar de las tinieblas a su luz admirables, hermanos. Ya no somos los mismos de antes y ahora, hermanos, somos una nueva criatura. Dice la Escritura que Pedro ya no fue el mismo, una vez que también fue lleno del Espíritu Santo. Él ya no tuvo ese temor, ese miedo, como negó al Señor Jesucristo en tres ocasiones. Y como se fue ya deprimido y triste, dijo, pues me voy a regresar otra vez a pescar. Pues era lo que hacía y pues ya se regresó. Hasta que el maestro fue a su encuentro y le dijo, tira las redes de aquel lado. Si he estado toda la noche, Señor Jesús, tratando de pescar y bueno, no sabía que era el Señor en ese momento, no fueron abiertos sus ojos y bueno, pues las aventó la red para el otro lado y dice que sacó las redes tan llenas que no podía con ellas y casi se rompían, hermanos, y ya cuando llegó a la orilla vio que estaban unas brasas y el Señor estaba preparando un pescado y en ese momento le dijo, Pedro, ¿me quieres? Señor, pues sí, el Señor le preguntó, pues Pedro, ¿me amas? Y el Señor, sí, sí te quiero, le dice Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te estimo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Le dio la oportunidad, hermanos, de reivindicarse de esas tres veces que le negó. Tres veces le preguntó para ser restaurado, hermanos. El Señor, Él nos restaura porque Él nos ama. Y hermanos, en ese momento, cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, fue quien predicó esa palabra poderosa y 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo y aquellos fueron salvos en aquel día, sin contar a las mujeres ni contar a los niños, hermanos. En aquel día era una multitud en la cual Pedro se levantó con pasión, con denuevo y les predicó, hermanos, porque ya había recibido su espíritu, hermanos, y ya no somos los mismos de antes, hermanos. Ya no somos los mismos que antes la gente conocía. Ahora hemos pasado de las tinieblas a la luz. Pero hay amigos que están esperando. Decir, bueno, pues me quedo en el umbral, ¿verdad? Cuando estamos en el umbral es el dintel, hermanos. La puerta en el umbral es cuando todavía no nos atrevemos a cruzar hacia adentro, ¿verdad? Como cuando usted toca una puerta, usted está en el umbral esperando que le abran la puerta o cruzar. Cuando ya le abren, hermanos, tenemos que a invitar a nuestros amigos para que dejen ya todas tinieblas, para que dejen todo eso y pasen a la luz admirable que nos da el Señor Jesucristo. Por eso el himnólogo dice, ven a la luz. ¿Cuántos quieren venir a la luz del Señor Jesucristo? Debemos andar en luz, y andar en luz es estar en la verdad, hermanos. Porque cuando no hay luz, se dice que no hay transparencia. Cuando no hay luz, algo se oculta, algo misterioso hay. Hermanos, andar en luz es andar en la verdad. Y andar en la verdad, pues es que nuestros hechos sean los mismos aquí en la iglesia, como en nuestra casa, en nuestro trabajo, hermanos. Tenemos que andar en la luz. No podemos andar en la luz cuando venimos solamente el domingo a adorar, o cuando estamos en nuestra casa. Tenemos que andar en la luz, porque es para nuestra vida, hermanos. Alumbrar a otros también, hermanos, por medio de nuestra luz.
¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros somos hijos de luz. Y una luz no se puede ocultar debajo de la cama, dice la palabra de Dios. Una luz, usted la pone en lo alto. Bueno, antes usaban lámparas y bombillos, ¿verdad? Dice, una luz no se puede ocultar. Se tiene que poner en lo más alto para que alumbre toda la habitación, toda la casa. Ahora una luz la ponemos, los focos en lo alto. Una luz no se puede ocultar, hermano. Nosotros no podemos ocultarnos. Tenemos que brillar y resplandecer. Y dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y la gente va a decir, ay, gloria a Dios, porque mira, así se puede. Alguna gente se puede molestar a causa del pecado y decir, no, no, pues es que ahora se cree muy santo, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que era una persona así, de esta manera, y ahora a poco muy santito. Amén, hermanos. Porque ahora andamos en la luz y hemos pasado de las tinieblas a la luz. Ya no somos los mismos de antes y nuestra luz tiene que brillar para que otros que están en tinieblas puedan ver que hay una luz, hermanos, y que el Señor Jesucristo es nuestra luz. Amigo, ¿qué estás esperando para venir a la luz? Algunos están esperando, hermanos, pues que venga y le hable un ángel, o que venga y les den la persecución, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. La iglesia primitiva empezó a predicar la palabra, pero se quedaron muy cómodos ahí en Jerusalén. Ya no fueron a otras naciones, pero cuando viene la persecución romana, hermanos, pues empezaron a salir dispersos para todos lados. Y ahí empezó a predicarse el evangelio, hermanos. Y a veces nosotros, cuando todo está tranquilo, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la persecución, Señor, ahora sí voy a predicar, ahora sí te voy a servir, Señor. Y cuando viene el problema, la necesidad, a veces empezamos a acercarnos al Señor. Y yo espero que, amigo, no estés esperando que venga la necesidad, el problema, para que tú puedas venir a la luz y decirle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, yo quiero que tú hagas lo que quieras con mi vida, que tú me cambies, que tú me transformes, que tú me limpies, que tú me restaures, porque tú eres la luz y tú eres la verdad de este mundo. Y el que te sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesucristo? Tenemos que buscar ese fruto del Espíritu Santo, hermanos, para poder brillar. Usted tenga ese amor en su vida, haya ese gozo, haya esa paz, ¿verdad? Algunos quieren la paciencia, pero la quieren ya, ¿verdad? Señor, dame la paciencia, pero dámela ahorita mismo. Paz de Cristo, hermanos, tenemos que brillar con la luz del Espíritu, de las obras del Espíritu Santo en nosotros, siendo ejemplo para los demás, y que no tengan en poco nuestra fe. Si nada, no, pues hay los hermanos que dicen, pero no hacen, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos. Qué triste cuando el nombre del Señor Jesucristo es vituperado a causa de otros, dice la Escritura. Y cuando usted a veces está evangelizando y dice, no, ¿para qué? Para ser como aquel que dice que es cristiano. Pues fíjate en los demás. Porque a veces es una estrategia del enemigo desviar la atención para el más malo, ¿verdad? Para el más peor. Y dice, no, pues mira que él dice que es cristiano. Yo no, yo por eso no voy, pues para ser como ese, pues no. Pues no te fijes en él, fíjate en los demás. Porque a veces somos buenos para ver los defectos, para ver las debilidades de los demás, hermanos, pero el que hace las cosas bien decimos, no, pues ese no, yo no puedo, ¿verdad? Pero tenemos nosotros esa grande responsabilidad de vivir en la luz del Señor Jesucristo, hermanos. Despojémonos pues de todo pecado, despojémonos de toda carga para poder brillar ante nuestra familia, ante esta sociedad, hermanos. Nosotros somos embajadores de Cristo y nosotros hemos sido enviados para brillar con esa luz, hermano. No se nos ha dado cualquier comisión, sino se ha dado una tarea muy importante de poder brillar para que la demás gente pueda encontrar el camino, hermanos. La iglesia, por eso dice, levántate tú y resplandece, porque ha venido tu luz. Y el Señor es nuestra luz y la iglesia resplandece juntamente con el Señor. Hermanos, con Jesús tenemos la vida eterna. Con el Señor Jesucristo tenemos la luz. Hoy nuestros hermanos, José Ángel, nuestra hermana Leticia, no se encuentran con nosotros porque fueron a asistir en un funeral. Hace días, hermanos, estuvo malito uno de los hermanos mayores de nuestro hermano José Ángel, allá en la ciudad de Chihuahua.
Y hermanos, pues ya tenía tiempo él que estaba batallando con su diabetes y le amputaban una pierna u otro miembro, hermanos, hasta que pues partió. Y en días anteriores también se puso grave una de sus hermanas también. Por aquí ella llegó a visitarnos, hermanos. Cuando estábamos debajo de aquel arbolito, ella llegó a visitarnos, escuchar la palabra. Cuando estuvimos también aquí, ha venido, hermanos. Y yo como sobrino y como parte de la familia Ramírez, pues me conmuevo, hermanos, porque no llegaron a recibir la salvación. No llegaron a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No llegaron a aceptar, hermanos. Y para nosotros, pues es motivo de tristeza y de dolor. Y el día de ayer, pues partió, pues la señora Olga Ramírez, a la edad de 69 años. Y hermanos, lo que me hace recordar ese pasaje que viene en las Escrituras, de que la edad del hombre, hermanos, pues son 70 años. Digo, ay Señor, pues se cumple la palabra, ¿verdad? Porque así dice la Escritura. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de ti y de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros errores a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, llevemos también en oración a nuestros, la familia Ramírez, Rodríguez. Y hermanos, me hace pensar en la importancia de que no tenemos la vida garantizada, no tenemos la vida asegurada. Esta persona, pues la veíamos bien, la señora Olga. De repente se complicó por cuestiones respiratorias, la introdujeron al hospital, la entubaron, le inducieron un coma y hermanos se fue degenerando en su cuerpo, que ya no respondían los riñones, que ya no respondían los pulmones, hasta que se finalmente falleció, hermanos, pero la vida no la tenemos comprada. Hay quien puede pensar, es que estoy muy, muy joven. Paz de Cristo, jóvenes. Ah, estoy muy chavo, me queda mucho por delante, ¿verdad? Al cabo. Hermano, no tenemos la vida asegurada, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas, hermano. No se trata de poner un miedo, un temor, sino de poder contemplar que, hermanos, tenemos que tener nuestro boleto asegurado y pasar de las tinieblas a la luz. Admirable, hermano. Tener nuestro boleto comprado y asegurado con Jesucristo, porque es la luz de la vida. Y el que le sigue a Él no andará en tinieblas. Aleluya. Nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy, ahora ya quiero salir de las tinieblas y pasar a tu reino de luz admirable. La vida no la tenemos comprada, hermanos. Quizá escucharon la palabra, pero hermanos, los que estamos aquí tenemos que hacer conciencia de que tanto creyentes como escuchas, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios y entregarle toda nuestra vida a Él. También el pastor, hermanos. Ah, el día de mañana me habla el Señor, tengo que ponerme a cuentas con Él, hermano. Como hijos de Dios tenemos que estar a cuentas siempre con el Señor Jesucristo. Y hermanos, yo invito a los amigos para que reflexionen en esta parte y piensen que es necesario ya dejar las tinieblas y pasar a la luz. Porque Él nos está diciendo que no hay otro camino.
No hay otro camino al Padre, no hay otro nombre en el cual podamos tener salvación. Él es la luz de la vida, Él es la verdad, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario. No fue nadie más quien pagó el precio por nuestros pecados, sino el Señor Jesucristo, para pasarnos de las tinieblas a la luz. Aleluya. No nos compró, hermanos, ni con oro, no nos compró con plata, ni con petróleo, ni con ninguna otra cosa. Nos compró con su misma sangre, con su sacrificio, para hacernos aceptos delante de Él. Aleluya. Por medio de su sangre, hermanos, su vida Él mismo la vino a dar. Se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros, dice la Escritura, siendo semejante a nosotros. Él no estimó como cosa que aferrarse siendo Dios, sino que se despojó de todo eso, hermanos, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, para venir y dar su vida por nosotros. Aleluya. Es Jesús la luz de la vida. No estamos ya más en tinieblas, no somos ya más ciegos, hermanos. Debemos de conducir a otros a Jesús. Yo le invito a la iglesia que se pongan de pie, y quiero orar por nuestros amigos. Pásenle aquí, vamos a orar por ustedes. Y si ustedes quieren también orar, pásenle aquí y dígale: Señor, ayúdame. A veces hay algo que nos pone un poquito de temor, de miedo a fallarle, a fracasar, a decir no lo voy a hacer, pero tú pídele y tú pones la mano del Señor y dile: Señor, yo quiero, pero tú ayúdame.